Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, estamos en la tercera semana del tiempo de Pascua. Hermanos, hermanas, vivamos intensamente cada tiempo fuerte de la liturgia. Adviento, que prepara la Navidad. Cuaresma, que prepara la Pascua. El tiempo fuerte litúrgico más prolongado es precisamente la Pascua, el que estamos celebrando. Pascua, hermanos, hermanas, el paso de Dios por la historia de la humanidad. El paso de Dios por su pueblo para liberarlo de toda esclavitud. Es un paso liberador. Es un paso restaurador. Es un paso de vida. Hermanos, hermanas, que Dios pase por tu vida en este tiempo de Pascua. En este tiempo de la nueva alianza. En este tiempo donde celebramos el triunfo definitivo de la luz sobre la tiniebla. El triunfo definitivo de la vida sobre la muerte. El triunfo definitivo de la gracia sobre el pecado. De la obediencia sobre la desobediencia. Jesús, que destruye el acto desobediente del primer hombre y de la primera mujer. Que celebremos este tiempo, vivámoslo intensamente, hermanos, hermanas. Y la consigna es que nazca en mí el hombre nuevo, el hombre portador del Espíritu Santo, que nazca en ti, mujer. Esa mujer nueva, portadora del Espíritu Santo, con una nueva conciencia, la conciencia sobrenatural. El hombre nuevo, hermanos, hermanas, es un ser humano, un hombre con una vida sobrenatural, desarrollada, con una nueva conciencia. Todo lo que nosotros predicamos, hermanos, hermanas, sobre la espiritualidad de la filiación divina, se condensa, se materializa en el tiempo litúrgico que estamos celebrando, la Pascua. El hombre conectado con su esencia nace de la Pascua de Cristo. El hombre nuevo es un ser humano que ha nacido del agua y del Espíritu, y es un hombre conectado con su esencia. La mujer es una mujer nueva, conectada con su esencia. Es el grito, hermanos, hermanas, que proponemos a los buscadores y buscadoras del Espíritu, de la santidad, conexión con la esencia. Es la urgencia del siglo XXI. Es la urgencia de esta humanidad globalizada, hermanos, hermanas. Todo ser humano, a no ser que esté en un estado total de locura, de demencia, es un ser que está conectado con su naturaleza, un ser conectado con su existencia. Es un ser humano que sabe que existe, pero sabe que existe con una naturaleza humana, con un género masculino, femenino y con una identidad psicológica. Y esta conexión determina, decimos, ontológicamente su existencia. Yo soy un ser humano y actúo como un ser humano. Yo soy un hombre, estoy condicionado por mi ser masculino. Yo soy Fray José, estoy condicionado por mi ser Fray José. Pero mi verdad más profunda es que yo soy hijo de Dios y queremos, hermanos, hermanas, oremos. Esforcémonos para que esto suceda pronto.
En cada bendición pedimos a Jesús que acelere la hora de la iluminación, que acelere la hora del despertar, que acelere la hora del estado de santidad, que acelere la hora de la conexión con la esencia. Solo cuando estemos conectados con nuestra esencia determinará ontológicamente nuestra existencia y viviremos permanentemente como hijos e hijas de Dios. Porque vamos a estar condicionados por nuestra esencia. Los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios, asevera Juan en Primera de Juan capítulo 3, verso 9. Un hijo de Dios plenamente consciente de su esencia vive en el asombro místico de San Juan. Mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos y lo somos. Un hijo de Dios consciente, es decir, conectado con su esencia, vive el éxtasis de la alegría permanente de la cual habla Pablo. Un hombre de Dios consciente vive en esta confianza absoluta en el amor de Dios Padre y desaparece definitivamente la tiniebla del miedo y del temor. Y todos sus actos, todos sus pensamientos, todas sus palabras son actos santos, pensamientos santos y palabras santas. Hermanos y hermanas, esto es lo más hermoso, lo más bello, lo más sublime, lo más excelso que le pueda pasar a un ser humano en el decurso de su existencia. Estar conectado permanentemente con su esencia. Hermanos y hermanas, hay un libro que hace mucho cayó en mis manos, un libro realmente excepcional. Desde mi punto de vista, se llama El retorno de los brujos, de dos intelectuales franceses. Lo escribieron por ahí en la década del 50, Louis Power y Jacques Bergeres, dos grandes intelectuales franceses que escribieron este hermoso libro, El retorno de los brujos. Los brujos no son los hechiceros que conocemos y hechicera que fornican con el diablo para hacerle daño a los demás. Esos son los brujos peligrosos, hombres y mujeres que fornican con el diablo para hacer daño a los demás. Los brujos y brujas de estos dos autores son los genios. Son genios iluminados realmente. Pues se menciona bastante a Einstein, se menciona bastante a este gran intelectual jesuita, que ahora el nombre me vendrá después, Teilhard de Chardin. Grandes pensadores, hermanos, hermanas. Y este libro es una descripción, hermanos, hermanas, de las posibilidades infinitas del pensamiento, del cerebro humano. Repito, este libro es una descripción de las posibilidades infinitas del cerebro humano. Y este libro se entiende, por ejemplo, hermanos, hermanas, eso es lo que ellos postulan, que existe algo realmente que nos conecta con el todo. Habla mucho esto, que una persona iluminada está conectada con el todo. Esto es posible, hermanos y hermanas, desde la conexión con la esencia. El libro, este libro, El retorno de los brujos, de Louis Powers y Jacques Bergeres, se cumple en los hombres y mujeres que se han conectado con su esencia. Un punto a través del cual se da la conexión con todo cuanto hay, todo cuanto existe. Entonces, hermanos, hermanas, la conexión se da desde la mística, desde una realidad trascendente, y eso es lo que buscamos nosotros,
la conexión con la esencia, la conexión con la esencia, la conexión con nuestra verdad eterna, con nuestro yo soy trascendente, con nuestra identidad sobrenatural. Somos hijos e hijas de Dios y queremos que esa verdad afecte el corazón, que esa verdad afecte la conciencia, que esa verdad afecte la inteligencia, la memoria, la voluntad, la libertad, los cinco sentidos y la imaginación. Que esa verdad afecte todo el ser y que lo determine. Que afecte todo el ser y que lo determine. Eso es lo que queremos, hermanos y hermanas. Que mi esencia esté por encima realmente de mi existencia. Que la esencia es el fundamento de mi existencia. Pero nuevamente es una verdad que tiene poca incidencia en mi vida. Peco, me lleno de enojo, lujuria, mentira, maldad, ignorancia, egoísmo. Un hijo de Dios no hace eso. Un hijo de Dios consciente vive como Jesús y María. Hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, busquemos, aspiremos, deseemos, esforcémonos por conectarnos con nuestra esencia. La Biblia nos revela, el libro de los libros nos revela que la verdad más profunda de un ser humano es su ser hijo de Dios. Bien, hermanos, hermanas, estamos leyendo un capítulo hermoso. Juan 6, hoy tocan los versículos 35, 40, nuevamente el verso 35, yo soy el pan de vida. Pero el verso 38 hoy nos dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Hermanos y hermanas, recordemos que el paradigma, el modelo a seguir, el modelo a imitar, hermanos y hermanas, es Jesucristo, el nuevo Adán, el paradigma absoluto de la humanidad, hermanos y hermanas, es Jesús. Pues el hombre nuevo, el hombre iluminado, conectado con su esencia, hermanos y hermanas, es un hombre profundísimamente religioso, porque nuestra esencia es sagrada. Nuestra esencia, desde la antropología bíblica, no es natural, hermanos y hermanas. No es natural. No es natural. El santo es el ser humano que ha llegado a la plenitud de su realización según Dios. La santa es la mujer que ha llegado a la plenitud de su realización según Dios. Entonces el hombre perfectísimo, que es Dios, nos dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esto es fundamentalísimo, hermanos y hermanas. Buscar siempre la voluntad de Dios Padre. Por eso esa frase, ¿verdad?, que enseñamos en nuestra escuelita. Una característica del hombre nuevo, del hombre iluminado, de la mujer nueva, de la mujer iluminada. Esta es la característica que siempre mencionamos. Es un hombre que danza la vida en un éxtasis permanente de alegría, al ritmo de la voluntad del Padre. Jesús siempre danzó su existencia histórica, sus 33 años de existencia histórica, una existencia muy corta realmente, 33 años, y al final de su existencia histórica dijo, todo se ha cumplido, todo. Este ser humano siempre danzó la vida en un éxtasis permanente de alegría, al ritmo de la voluntad del Padre. Es el Padre quien toca el tambor. Es el Padre quien nos da el ritmo.
Y muchas veces el ritmo, hermanos, hermanas, es un ritmo de tristeza, de dolor, de llanto, el ritmo de la pasión. Cuando el mal se abalanza sobre nosotros, nos hace daño, nos hiere, nos destruye, pero nosotros nunca entramos en la dinámica del mal y nunca danzamos a su ritmo. El mal es violencia, es hacerle daño al otro, es muerte, como lo describió muy bien la verdad. Jesús nos dijo: yo he venido para que tengamos, para que ustedes tengan vida. Pero el diablo y el pecado solamente vienen a destruir, a robar y a matar. Jesús nunca danzó al ritmo del mal. No fue violento, nunca le hizo daño a nadie. Nunca. Entonces, hermanos y hermanas, dancemos la vida al ritmo de la voluntad del Padre, como Jesús y María. El nuevo Adán siempre danzó la vida al ritmo de la voluntad de su Padre. La nueva Eva, María, siempre danzó la vida al ritmo de la voluntad del Padre. Nunca salieron de esa órbita. El pobre Adán, el primer hombre, salió de esa órbita, se complicó y nos complicó a nosotros. Adán, la primera mujer, también salió de esa órbita, se complicó y nos complicó a nosotros. Pero hermanos y hermanas, no nos sigamos complicando, ni a nosotros ni a los demás. Jesús no se complicó ni le complicó la vida al otro, porque siempre danzó al ritmo de la voluntad de su Padre. María no se complicó ni le complicó la vida a los demás, porque siempre danzó al ritmo de la voluntad del Padre. Hermanos, hermanas, nosotros los seres humanos somos especialistas en complicarnos la vida y en complicarle la vida a los demás. Por favor, no sigamos reproduciendo al viejo Adán y a la vieja Eva, que se complicaron entre ellos. No sigamos reproduciendo a Caín, que complicado mató a su pobre hermano Abel. Los seres humanos somos especialistas en complicarnos la vida y complicarle la vida a los demás. Y esto sucede porque no cumplimos, no danzamos la vida al ritmo de la voluntad del Padre. Quien danza la vida al ritmo de la voluntad del Padre nunca se complica a sí mismo, nunca se complica a sí misma la mujer y nunca complica la vida de los demás, tampoco de la Madre Tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruegas por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita,
y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén.